Hola, soy Mauricio Villalobos de Chepe Se Baña Live. Estamos muy contentos de esta nueva entrega. Hoy tenemos un invitado de lujo, como siempre, hace días queríamos tenerlo, lo invitamos, lo llamé y maravilloso compartir en esta tercera temporada de Chepe Se Baña con un excelente músico que hoy nos visita aquí al set. Preparamos música, preparamos una experiencia solidaria también para que nuestro personaje invitado tenga un evento transformador esta noche con nosotros. Estamos muy contentos, Chepe Se Baña sigue avanzando, estamos trabajando en temas de vacunación, que más adelante vamos a ver una nota sobre este tema. Y ojalá que usted se quede con nosotros. Así que no se vaya, esto es Chepe Se Baña Live. Continuamos en Chepe Se Baña Live. Hace unos días tuvimos, o continuamos con el tour de vacunación COVID por zonas vulnerables prácticamente del país. Bueno, y hoy me acompaña aquí en el set de Chepe Se Baña Aura Guerra, que es periodista y a partir de hoy nos va a acompañar en cada capítulo de Chepe Se Baña Live. Hola Aura, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal, don Mauricio? ¿Todo bien? Súper contenta de estar aquí con ustedes, compartiendo, estar aquí en el set y realmente me siento muy feliz también de que las personas estén conectadas viendo este programa de Chepe Se Baña. Gracias por unirse a la familia de Chepe Se Baña. Y ahora, cuéntenos qué nos tiene preparado hoy para que todos los amigos de Chepe Se Baña Live conozcan. Bueno, es importante contarles para que ustedes también vivan con nosotros un poco de la experiencia que en Chepe Se Baña se vive. Realmente son cosas que lo llenan a uno de mucho amor. Este sábado hubo la segunda jornada de vacunación. Realmente fue muy exitoso. Las personas pudieron recibir alimentación, ropa y un baño. Realmente se les da la oportunidad a estas personas de vivir un momento bonito, sentirse queridas, sentirse amadas. Yo creo que es importante que ellas se sientan parte de nosotros, de esta sociedad, y que también, cómo no, ellos puedan recibir la inmunización de lo que es la vacuna del COVID-19. Les queremos presentar un video para que tengan un poco de idea de lo que vivimos este sábado y puedan compartir con nosotros. Veamos el video. Hace 12 semanas estuvimos por acá haciendo primeras dosis. Hoy estamos con segundas de ese grupo, más primeras de algunos otros grupos que tenemos por acá. Estamos colocando primeras dosis con vacunas AstraZeneca, segundas dosis con Pfizer, que es lo que está normado en este momento. Esto hace que tengamos esquemas completos en estos muchachos, que a veces se considera pues que es un poquito difícil de localizarlos y demás. Afortunadamente, como les digo, sentimos que en este momento estaríamos hablando ya de aproximadamente 150 personas con dosis completas. Y eso pues nos tranquiliza montones. Además de los que ya empezaron primeras dosis. Hoy sábado 9 es nuestra tercera jornada que estamos acá trabajando directamente con la organización de Chepe Se Baña. Estamos aplicando lo que son 50 frascos de lo que es vacuna de Pfizer y 20 frascos de lo que es AstraZeneca. Eso estamos pues ofertando en el día de hoy. Pues a toda esta población habitante de calle Comitán, un compromiso desde la institución de la Central Sur, también a toda esta población pues necesitada. Tenemos dos equipos, ¿verdad? Tenemos dos equipos, un equipo directamente que trabaja con lo de AstraZeneca, que es una de las vacunas que se está aplicando, y el otro equipo que es a la segunda dosis que habíamos aplicado pues hace 12 semanas de forma, ¿verdad?, atrás con lo que es la vacunita de Pfizer. Muy gustosos, una mañana bastante movida, ¿verdad? Bastantes personas que están llegando y tenemos esta actividad pues hoy hasta las 2 de la tarde aproximadamente con lo que es la vacunación. Día con esta fundación Chepe Se Baña, porque el día de hoy tuve mi segunda dosis del COVID. A pesar de que soy diabética y soy asmática crónica, soy indigente de la calle en este momento. Y les agradezco porque me han dado una colaboración tan grande que no tengo cómo pagarles. Estoy muy agradecida con Chepe Se Baña porque nos cuida demasiado, nos protege demasiado y venimos a bañarnos porque no tenemos donde bañarnos.
y a recibir el gallito que nos da y nos repara. Y con la dosis de la vacuna, ya gracias a Dios me vacuné las dos. Les agradezco y los quiero mucho porque de verdad es una bendición para todos nosotros. Y esto es un poco de lo que se vivió este sábado en Parque Cañas. Realmente ustedes pudieron ver un poco de cómo las personas estaban agradecidas y contentas por ese amor que se les brindó. También queremos contarles que esta semana se está con vacunación en Jacob, Quepos y en Punta Arenas. Se estarán dando primeras y segundas dosis para que también estas personas puedan ser inmunizadas. También tenemos otra noticia, don Mauricio. Estamos felices porque también se va a abrir pronto algo que se estaba esperando, la Escuela de Artes para Mujeres, ¿verdad? Sí, la Escuela de Artes para Mujeres de las calles de la capital. Que eso también vamos a preparar una nota. Aura pronto va a estar en la escuela preparando una nota de esta nueva noticia. Aura, muchas gracias por la nota que preparó y esperemos más comentarios y más noticias acá en Chepe Se Baña Live. Continuamos en Chepe Se Baña Live y estoy en verdad muy contento de que esta noche, como les decía ahora, un excelente músico con trayectoria que sabe a tico, que sabe a Costa Rica, que sabe a buena música, que sabe a trayectoria. Y yo sé que todos los músicos de Chepe Se Baña Live están súper contentos de contar hoy con Alfredo Poveda de Son de Tiquicia, que lo invité hace unos días, le envié un mensaje. Alfredo, lo queremos invitar al programa para que comparta con nosotros, conozca lo que hacemos en Chepe Se Baña Live. Y automáticamente Alfredo me contestó a mi celular y me dijo, Mauricio, me encantaría estar con ustedes en el proyecto, conocer lo que hacen y vivir una experiencia solidaria. Así que les quiero pedir un aplauso en este momento aquí en el set de Chepe Se Baña. Dale la bienvenida a Poveda de Son de Tiquicia. Se acabó. Alfredo, muchas gracias. Es un placer estar por acá con Chepe Se Baña. Es la primera vez que estoy por acá. Muy contento de compartir con todos esta banda preciosa que están por aquí de músicos. Qué bueno, buenísimos. Un aplauso para la banda, chicos. Para ellos. Yo les mandé un panfleto que casi los embarco. Bueno, y es que hace días, para los amigos que nos están viendo, estamos planificando, organizando, produciendo el programa, ¿verdad? Entonces, Alfredo ha estado en el chat ahí con los músicos, organizando, mandando papeles, Rigo haciendo las transcripciones, haciendo las partituras, los muchachos ensayando. Y bueno, para tener esta experiencia solidaria, Alfredo, con usted, ¿verdad? ¿Cómo no? Compartiendo un poquito de lo que es la labor social de cualquier persona y yo creo que cualquier artista. Yo creo que un artista está hecho en la sociedad para transformar, para cambiar, para hacer que las cosas mejoren. Uno tiene que tener y dejar este mundo mejor de lo que lo encontró. Y yo creo que actividades como estas, como Chepe Se Baña, también lo que he hecho con el grupo, que mi grupo es Son de Tiquicia, también hemos visitado cárceles, hemos tocado en albergues de niños. Y yo pienso que eso es lo que uno se lleva a la tumba. Uno no se lleva el dinero, no se lleva nada, lo que se lleva es lo que uno vive y lo que le regala a los demás. Y constantemente, Alfredo, también veo campañas que ustedes están haciendo, campañas de ayuda social. En estos días vi que están ayudando a un compañero, también músico, ¿verdad? Y en medio de la emergencia COVID. Sí, correcto. Esto fue una campaña que se llamó Ayudemos a Miguelito. Miguelito Rojas es un conguero, uno de los mejores percusionistas que tiene Costa Rica. Y desgraciadamente, con todo este enredo de la pandemia, él se fue a trabajar repartiendo comidas en delivery y todo eso. Y desgraciadamente lo atropelló un carro en Alajuela.
Entonces le partió la pierna como en 7 pedazos, ¿verdad? Y él ahorita está en un proceso de recuperación. Hicimos una canción que escribí yo que se llama Yo no quiero ser, que ahorita la vamos a presentar en el programa. Bueno. Que la montamos, muchachos, ¿verdad? Qué bueno. Oiga, esa es la primera vez que yo canto esto con estos muchachos y salió súper bien. Ah, qué bueno, excelente. Así que un aplauso para la banda que estuvo buenísimo. Sí, sí, no, excelente, excelente. Y tuvimos la oportunidad, salió muy bien la actividad con Miguel. Miguel está súper feliz. En este momento dice que él no sabía que la gente lo quería tanto, dice. Qué bueno. Y ya gracias a Dios pagó la moto, pagó cuentas que tenía atrasadas y le dio súper bien. Yo pienso que eso es lo único que uno tiene que hacer en la vida, ayudar a la gente siempre con el corazón y siempre haciendo cosas buenas. Alfredo, qué bueno saber que los músicos, una banda tan representativa, tan tica, tan de nosotros, ¿verdad? Y con este género que tienen maravilloso de música latina, son solidarios también. Y por eso es que lo invité y por eso, porque aquí siempre sentamos o personas que son muy solidarias o que queremos que conozcan el proyecto, ¿verdad? Para que se vuelvan solidarios en medio de un San José que lo necesita, ¿verdad? Claro, yo soy fanático de San José. Hay gente que dice, no, San José es horrible, a mí me encanta. Y a mí me encanta, a veces me bajo de la parada de Tibás en bus y agarro para abajo por todas las tiendas esas. Y me gusta ver todo el entorno. Hay demasiada descomposición social, hay muchas cosas, pero yo pienso que esta gente no se puede dejar. Son personas que tienen alma, son personas que tienen, a través de nosotros, que creemos en Dios, yo personalmente, y uno tiene que dar ese granito de arena para ayudarlos de alguna manera. Y Chepe Cebaña, yo lo conozco el proyecto y los he visto, los he seguido, y me encanta lo que hacen porque cosas como esas son las que cambian el mundo. Y hablando de San José, Alfredo, hablando de solidaridad, hablando de un San José lleno de luz, pero también lleno de oscuridad en muchos lugares. Hoy tenemos, bueno, yo invité, o más bien del equipo de Escenas Solidarias, los tenemos aquí en vivo, don Alex Goyenaga, que es el equipo, tenemos un equipo de Escenas Solidarias que todas las noches sale a repartir comidas y a buscar gente enferma en la capital. Aquí lo tenemos, Alex, lo tenemos ahí en vivo, desde San José, desde la zona roja. Queremos compartir con todos los amigos y con Alfredo también una experiencia solidaria. Alex, ¿cómo está? Saludos, Mau. Estamos aquí en San José, en las inmediaciones de la zona roja, zona muy deprimida, calle 8, calle 2, Líbano también. Y estamos aquí, tenemos a un compañero o compañera, Lorna, ¿verdad? Y le pedimos que tal vez nos podía acompañar al programa, ¿verdad? La queremos tener en el set, a Lorna. Lorna es muy conocida del proyecto. Boveda, Lorna es muy conocida, hemos trabajado muchos años con ella. Lorna se queda ahí en parte de chasis, prácticamente en la zona roja, ahí duerme en la acera. Y Lorna está en el nuevo proyecto. Estamos preparando un coro navideño con mujeres habitantes de Cachi. Entonces nos pareció maravilloso tener a Alfredo Poveda, un excelente músico nacional que conozca a Lorna y poder traerla al set. ¿Qué le parece, Rigo, esa experiencia? Sí, ya, contar algo con mi amigo, que él es una generación, yo le llamaría una generación de oro en la música costarricense, él y un grupo de jóvenes, algunos del Conservatorio Castella y otros de las Sinfónicas, estudiantes, se unen, ¿verdad? Hace muchos años y dejaron el nombre y dejan el nombre de Costa Rica muy, qué bueno, muy en alto. Y es muy importante que la gente que vea Chepe Cebaña se dé cuenta la calidad de persona y de músico que tenemos aquí. Qué bueno. Sí. Y en verdad, muchas gracias, Alfredo. Gracias por estar con nosotros. Es y compartir. Un honor. Lo que dice él es lo más lindo. Aquí en Costa Rica, si hay algo que hay, es talento. Vienen generaciones todavía que si nosotros somos buenos, vienen cada vez músicos más buenos, gente con más corazón, gente que está dando la cara por el país. Hay gente que está, un muchacho que está tocando en la Met, en la Sinfónica, eso es la ópera de Nueva York. Imagínense un cornista, un tico metido ahí. Qué bueno. Eso es demasiado lindo, saber que hay gente que está haciendo así. Ahorita nosotros sacamos este tema, Yo no quiero ser, y Rubén Blades lo compartió, imagínense.
lo lindo y el cariño que hay entre, y el respeto entre músicos tan grandes que vuelven a ver aquí para la Suiza Centroamericana, como dicen. Ajá, qué bueno. Y nos vuelven a ver, ¿verdad? Con buenos ojos. Qué bueno. Y bueno, y tenemos a Alex. Alex, ¿pudo localizar a Lorna, invitarla a que viniera acá al set? Sí, Mauricio. Aquí estamos a la vuelta de partes de chasis, cerca de la botica Solera. Y vamos a ver aquí, vamos a ver. ¿Está Lorna? Lorna. Hola, aquí Lorna. Puedes saludar. Está, Mau está escuchándole junto a los compañeros del estudio. Bueno, saludar exclusivamente a don Mauricio y a todas las personas que en este momento están observando la posición mía en este lugar. Lorna, queremos invitarla. Bueno, ahí está Alex, Alfredo Poveda, que es nuestro amigo, toda la gente que está aquí en el set, en el estudio, los músicos. Queremos invitarla para que se venga a tomar un cafecito con nosotros. Alex la trae y la vuelve a dejar de nuevo ahí en partes de chasis, ¿verdad? Para que, pero queríamos venir para que comparta un poquito su historia. No sé, Alfredo, si quiere invitar a Lorna, ¿verdad? Para que venga. Sí, Lornita, véngase para acá. Aquí le estamos esperando con todo el corazón, con todo el cariño, con buena música. Dicen que usted canta. Vamos a oírla cantando un villancico. Están invitándola para ir a la entrevista. Hay un cafecito y también dicen que usted canta. Entonces allá hay otro cantante que quiere afinarla. ¿Quiere? Vamos. Vámonos, vamos. Yo compito con ese cantante a ver cuál gana. Quién. A ver, nos salió valiente Lorna, ¿verdad? Entonces vamos para allá y nos vemos en unos minutos, si Dios perfecto, quiere. Perfecto. ¿De acuerdo? Alex, cuando viene en el carro, yo sé que usted anda con Rebeca, también haga un en vivo también cuando vienen de camino, ¿verdad? Por supuesto. Y aquí los esperamos. Aquí la esperamos, Lorna, con un cafecito, un fresquito, ¿verdad? Y para que charlemos un rato con Alfredo y Alfredo nos abre un poco de su trayectoria musical y usted también nos cuente un poco de su vida, ¿verdad? De lo duro o lo bueno o que se vive en San José, ¿verdad? Entonces la esperamos, Lorna. Muy contento, Alfredo, de poder traer a Lorna. Quisimos hacer este en vivo, ¿verdad? Para tener una experiencia. Ojalá pudiéramos que los artistas, la gente que siempre invitamos, periodistas, puedan conocer un poquito más de la realidad que se vive en la capital, ¿verdad? Que se vive en la capital. Y Alfredo, ¿qué le parece si mientras Lorna viene por acá, nos cuenta un poquito de su trayectoria y tal vez Rigo también, si tiene alguna pregunta para Alfredo o los muchachos, ¿verdad? Que nos cuente un poco de su trayectoria. Claro, yo vengo de una familia donde todos eran músicos. Entonces, mi papá tocaba guitarra, mi mamá también, todos de oído, ¿verdad? Entonces, en el colegio Mauro Fernández se hizo una rondalla. En esa rondalla, era una rondalla de solo estrellas, salió Bernal Villegas, Arnoldo Castillo. Que lo queremos tener invitado aquí a Bernal. Ah, imagínese. Sí, claro. Salió César Meléndez, que en paz descanse, y salió este servidor también. Entonces, de ahí, un día un amigo pasó y dijo, pues, vieras que yo tocaba mandolina de oído. Sí, yo aprendí a tocar solo. Entonces, resulta que me dijeron, en la Sinfónica Juvenil están haciendo pruebas. Ya yo no era tan juvenil porque tenía 15 años. Ya me había pasado. Entonces, están haciendo pruebas para gente de 15 años. Yo, en serio, yo voy. Me fui a Santa Teresita, me fui en bus. Ya llegué, entonces me dice el profesor Bismar Fernández, ¿usted qué toca? Yo toco mandolina y toco bongo. Ah, yo creo que eso es percusión. Entonces ya me llevó, me hizo la prueba. Bismar. El profesor de percusión de la Sinfónica, sí. Bueno, y ya me aprobaron, ¿verdad? Yo todo feliz, ya un año estuve, allá conocí un montón de músicos buenísimos, Bernardo Quesada. Con Bernardo nos íbamos en el bus de Purral a escuchar la música de Rubén Blades, porque él tenía el disco. Entonces escuchábamos el disco horas de horas, agarrábamos los timbales, yo las congas, y empezábamos a tocar horas de horas, y empezábamos a cantar, Bernardo también canta, y hacer cosas muy bonitas. Bueno, con el tiempo, resulta que esta mano, la mano izquierda mía, tenía un problemita porque yo me quebré un dedo, entonces no podía agarrar bien la baqueta. Entonces Bismar me dijo, vea, es una lástima que usted no estudie música por ese problemita, le voy a ir a enseñar varios instrumentos. Entonces me enseñó el contrabajo, yo qué aburrido, sonaba como una avioneta, qué pereza. Digo yo, después vi la trompeta, esta está bonita, esa me gusta.
Bueno, y por último vi el trombón, porque mi hermano trabajaba en una radio, en Radio Sabrosa. Entonces digo yo, ese es el trombón, ese es el que toca Willy Colón. Digo yo, yo quiero ser como eso. Entonces ahí el resto es historia. De ahí empiezo a tocar trombón. Pero la música clásica no me llamaba la atención, Hugo. Era muy difícil llegar. Imagínense que hasta ahora están haciendo un concurso en la Sinfónica Nacional y hasta ahora se aprueba una plaza de trombón. Hasta ahora, hasta la edad que tengo, ¿verdad? Y resulta que me metí más en la música popular. Una vez, cuando ya entré al trabajo comunal universitario, iba a dejar la música. Me iba a meter, de hecho ya estaba en la carrera de historia, en la UCR. Y me iba a alejar, ya no voy a tocar trombón. Solo tocaba en un grupo que se llamaba Canto América y la Big Band, pero no estudiaba. Yo estaba ahí haciendo perrito, como dicen, tiempo. Y cuando un día estaba haciendo el trabajo comunal universitario en Golfito, me llama mi mamá y me dice, Alfredo, que lo llamaron de Editus. Yo, ¿de Editus? ¿Para qué? Que si quiere tocar con un señor que se llama Rubén Blades. Ah. Yo. Pero ya hace un montón que no toco. Entonces ya me habló Edín Solís y me dice, vea, Poveda, hay una oportunidad para tocar con Rubén, pero Rubén no ocupa un trombonista, ocupa a alguien que cante, que toque percusión, que sea el comodín de la banda. Entonces digo, ese soy yo. Bueno, entonces ya agarré todas las canciones, me las aprendí, porque las practicaba desde mis inicios y ya pasó la audición, ¿verdad? Llegó Rubén con sus anteojos y de todo y me tocaba el solo de Buscando Guayaba, que es un solo como un estándar de jazz parecido. Y lo pegué lo más bien, ¿verdad? Yo me fui todo nervioso para la casa. Y ya después, pues, al día siguiente me llamó Edín, vea, Rubén quedó muy contento con usted. Quiere llevarlo a Venezuela. Yo, a Venezuela. Y ahí empieza todo en el Poliedro de Caracas. Después grabamos el primer disco que se llamó Tiempos, que fue ganador de Grammy. Después grabamos el disco Mundo, también ganador de Grammy. Y ya después me reúno con Walter Flores y hacemos el grupo que se llama Son de Tiquicia. Y con ese grupo, imagínense, hemos andado también por todo el mundo con Rubén Blades. Anduvimos por una gira que se llamó Panamá se queda en ti. Hemos estado en lugares muy importantes como el BB Kings en Nueva York, el SOBs. Hemos estado en Cádiz, hemos estado en Curazao. Hemos acompañado a músicos tan importantes como Ralph Irizarry, Jimmy Bosch. Vamos a ver quién más. Bueno, en fin, mucha gente importante. Son de Tiquicia lo conoce mucha gente en la palestra mundial. Imagínense que esta canción que estamos presentando ahorita con la banda, Yo No Quiero Ser, la compartió el maestro Blades. Imagínense qué alegría y que para los costarricenses esto es muy importante porque allá en el camino hacia el éxito, ¿verdad? Qué bien. Que es lo que toda persona persigue, pero a la vez también nos queda un poquito lo que también Rubén hizo, que es hacer cosas con mensaje. La canción creo que es una reflexión para todo lo que está pasando. En este momento yo escribo ahí, yo no quiero ver en este mundo ideologías que solo definen intereses de unos cuantos. ¿Cuánta gente nos ha metido últimamente en la cabeza que solo eso es lo que usted tiene que hacer o solo el otro? No se cuestionen, todo el mundo va como una licuadora en un destino único y uno tiene que cuestionarse hacia dónde va esto. Para eso uno es un artista y tiene que escribir cosas, tiene que ver un poquito más allá de lo que está pasando. ¿Por qué, Alfredo, en medio de tanta música comercial, estaba leyendo comentarios de lo que hacen, ¿verdad? Porque en medio de tanta música comercial, tan competitiva, que si no hacemos música comercial no vendemos, ¿verdad? No venden los músicos, ¿por qué escribir temas sociales, verdad? Yo pienso que no todo está perdido. Hay gente que tiene la capacidad de escuchar todavía. Es mentira. La radio misma tiene la capacidad de cambiar el mundo, pero y si no se puede hacer por esos medios, hay otros medios ahora que son gratuitos relativamente, claro. Como el Facebook, el YouTube, hay cualquier cantidad de Instagram, cualquier cantidad de plataformas que uno puede catapultarse y mandar el mensaje ya a todo el mundo. Claro.
Claro. Entonces ahorita, como dicen, no tenemos miedo en escribir cosas nuevas y ahorita venimos con proyectos nuevos. Esta es la primera canción que sacamos después de la pandemia porque ha sido sumamente difícil proyectarse en estos tiempos. De esto lo sacamos con los últimos cinquitos que teníamos en las bolsas. Claro. Pero queríamos salir en medio de la pandemia. Y en medio de la pandemia, salir con un mensaje positivo y decir, vean, Costa Rica se hacen cosas bonitas. Nos ha pasado a nosotros, hemos desarrollado cualquier cantidad de proyectos sociales en medio de la pandemia, ¿verdad? Es un tiempo de pruebas, un tiempo que yo creo que hay que sacar lo mejor de nosotros, ¿verdad? Para beneficiar a la sociedad y ustedes en este caso hacer un excelente arte. No, claro, y como anécdota les cuento que yo no sabía grabar, no sabía nada. Fue Walter el que me hizo, metas en eso. Me dice, porque lo que viene es eso. Me compré una interfaz, me puse a grabar y de ahí fue como salieron todas estas canciones. Para las elecciones viene una parecida. Qué bueno. Pero no las podemos cantar todavía. Alfredo, hablando de todo. Ahí vienen muchas cosas. Hablando buenas. Todo esto, ¿qué le parece si nos canta un tema? Tal vez que lo presente, ¿verdad? Un tema. Ok. Ya que vino aquí, ¿cómo así a capela o así nomás? Ah, no, con la banda. Con la banda. Con la banda. Por supuesto. Ok. Bueno, voy a presentar el tema. Yo no quiero ser para todos. Es un tema, una composición mía, arreglo y quiero que lo escuchen. Es un tema muy bonito y hicimos una loquera que tienen que verlo. Cuidado se van porque está buenísimo. Yo no quiero ser parte de un mundo deshumano. No quiero formar parte del vicio y la mentira. Yo no quiero ver en este mundo el sentimiento de los pueblos que han perdido hermanos en la guerra. Si me das la mano y combinamos la esperanza, quedaría claro que todos somos hermanos. Si te queda un poco de tu amor en tus bolsillos, combinémoslo y formemos un mundo más unido. Yo no quiero ver en este mundo ideologías que solo defienden intereses de unos cuantos. Pinto con mi canto un cielo lleno de alegrías, voces que se fueron anhelando una mañana. Si me das la mano y vengo, olvida tus problemas. Si somos hermanos de latinoamericano, quedaría claro que si existe una salida, que es el sur y el norte unidos, unidos como hermanos. ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! Quiero ver más que a delitos y torturas. No quiero violar la paz de todo ser humano. Quisiera que todos nos uniéramos, mi hermano, en un cántico de amor latinoamericano. Si me dan la mano y ven, olvida tus conflictos. Si somos hermanos, ven, latinoamericano. Quedaría claro que si existe una salida, es la voz del norte y el sur, unidos como hermanos. Yo no quiero ser parte de un mundo deshumano. Yo no quiero
vamos caminando contra la indiferencia. Esto es pura salsa. No vamos para el mando, para allá. No vamos a caber cargar. Continuamos en Chepe Se Baña Live, estamos con Alfredo Poveda de Son de Tiquicia, en verdad hemos disfrutado esta noche en su compañía, excelente músico, excelente persona y qué mejor manera de estar celebrando la tercera temporada de Chepe Se Baña Live. Pero también queremos aprovechar porque invitamos a Lorna, que es una mujer que conocimos hace mucho tiempo en las calles de la capital y yo le dije a Alfredo, quiero que conozca a Lorna. Quiero que conozca a esta mujer, habitante de calle de muchos años ahí en la zona roja de San José. Y Alex Goyenaga, Escenas Solidarias, viene con ella, ya está cerca del estudio, estamos en vivo. Alex, ¿por dónde vienen? Mauricio, vamos aquí por la zona del BAC, Embajada Americana, ya vamos cerquita. Y Lorna va muy emocionada porque dice que cuál es ese profesor de canto, ¿verdad? Que le va a enseñar. Dígale que tenemos dos profesores, dígale que está Rigo Montero, que estuvo con ella el sábado en las clases de música, que tuvimos audiciones y Lorna calificó para ser parte del coro de navideño de Chepe Se Baña Live. Y también tenemos a Alfredo Poveda, músico de lujo costarricense, ¿verdad? Una generación de oro, que decía Rigo Montero. Rigo, y ahí viene Lorna. Sí, fue algo para mí impactante, pues sí. Estar ese sábado haciendo esas audiciones. Lo triste fue después, ¿verdad? Cuando tienen que irse a dormir a las calles. A las calles. Estaba pensando que por lo menos le dimos dos horas de diferente. Disfrutaron muchísimo ellas. Sin embargo, nosotros no podemos dejarlo en la calle, a nadie. Con criterios diferentes de pensar, es una persona que necesita una mano, si no, ¿quién se la va a dar? Y ella está tan complacida, él está tan complacido de Mauricio, Mau, gracias porque sé que lo has hecho con muchas personas, claro. Muchas personas y seguiremos uniéndonos a los artistas nacionales, como Poveda y muchos otros que han venido acá y vamos a irnos a las calles a todo el que quiera y necesite ayuda, pues se la vamos a dar. Muchas gracias, Rigo. Muchas gracias y bueno, Alfredo, ya casi está llegando Lorna. Bueno, sí, vamos a ver, porque eso es un reto importante para hoy. Porque claro. Si ganó la audición, tiene que ser buenísimo. Sí, no, Lorna, el fin de semana se vacunó, se puso ya la segunda dosis de COVID, la protegimos, Lorna también le dio COVID y un día, bueno, ahora que venga yo a hablar con eso, me recuerdo que me entró una llamada a mi teléfono y era la Municipalidad de San José y me dice, Mauricio, necesitamos que vaya por un habitante de calle que está con COVID y era Lorna y nos fuimos con la Unidad de Intervención Callejera y la intervenimos ahí y Lorna estuvo con nosotros en el campamento, tenemos un campamento para personas con COVID de la calle y queremos compartir ahora con Lorna. Lorna, póngale.
porque la estamos esperando. Aquí Giselle ya le tiene un cafecito caliente, Lorna, y unos quequitos o un sándwich para que comparta con nosotros y comparta un poquito de su historia con Alfredo, que está hoy con nosotros. Ya Alfredo cantó una canción, pero ahora, para que usted disfrute el segundo tema que va a cantar Alfredo, ¿verdad? Entonces, la esperamos, Lorna, los esperamos, Alex. Muchas gracias, Mauricio, y sí, aquí va, Lorna ya va afinando y todo, dice que va para la audición. Qué bueno, eso es, Alfredo, porque estamos en audiciones para un programa, un proyecto inclusivo, donde muchas personas en situación de calle puedan tener un espacio solidario. Estamos ensayando, buscando temas, haciendo los arreglos también, para que poder montar un repertorio de Navidad y hacer un video navideño, ¿verdad? Y presentarlo aquí en Chepe Se Baña Live. Es un reto. Claro, precioso. También por acá, como anécdota, les cuento que esta también era mi comunidad. Yo trabajé aquí en la DIPA. Ah, muy bien. En la Escuela de Música. En el cine, sí. Entonces, no se me olvida de los chiquitos cuando llegaban, ¿verdad? Muchos una vez me tocó ir a traer un niño por allá, por de masa para adentro, no sé cómo se llama ahí. Loma del Río. Loma del Río, sí. Y un lugar donde ahí solo entraba el que conocía. Y dijeron, no, es que él viene por un chiquito. Entonces me dejaron entrar. Fue muy bonito y cosas como esas son las que, los que hacen la diferencia, como decía hace un ratito, sacar a Lorna de la calle, de su entorno, un ratito. ¿Se imagina? Eso es como arañar el paraíso, definitivamente. Son las cosas que cambian la vida, no solo de ella, sino la vida de personal de uno. Claro. Al hacer cosas buenas. La gente, por ahí se decía que Dave, una fe sin obras no es... ¿Para qué? Si no funciona, si usted va, se golpea el pecho todos los días, lo que sea, reza, lo que sea, y no... comparte con la gente su comida, con todos los seres vivos, animalitos, todo lo que haya, y tiene esa piedad, pues no es vida. La vida se transforma en un desierto. La vida misma se transforma en un desierto. Nuestro trabajo es, Alfredo, es brindar oportunidades. Estas comunidades excluidas, estas comunidades tienen muy poco, ¿verdad? Y por eso creemos que estos proyectos culturales, artísticos, espirituales... Bueno, y aquí ya viene entrando Lorna, ¿verdad? ¿En qué parte está ahí? Chicos, ¿ya entró al estudio? Vamos, Lorna. Tiene muy pocas oportunidades, ¿verdad? Definitivamente. Lo que nos interesa es apoyarlos. Muchas personas en situación de calle consumen también... Pero nuestro trabajo, por lo menos de Chepe Se Baña, es apoyar la parte humana, espiritual, y que ellos tomen las mejores decisiones, ¿verdad? Bueno, aquí viene ya llegando Lorna al estudio. Estamos muy contentos. Ojalá podamos tener a muchos invitados en estos programas, ¿verdad? Y que la gente conozca las realidades de un San José necesitado, vulnerable. Y yo creo que Lorna representa eso. Muchos años en las calles, ¿verdad? Durmiendo ahí una acera de parte de Chasis. Siempre pasamos las noches con el equipo de Cenas Solidarias y le dejamos un plato de comida caliente, Alfredo, ¿verdad? Claro. Bueno, eso, y aquí viene eso. Llegando... Ahí viene Lornita. Lorna, sí. Ahí está ya. ¡Un aplauso para Lorna! ¡Lorna! Ya está en el set. Hola, Lorna. Hola, Lorna. Lorna. Qué gusto. Igual, Lorna. Usted canta precioso. Ah, ¿qué dije? Qué lindo. Siéntese, Lorna, siéntese. Gracias. Bienvenida. Gracias. Bienvenida, Lorna. Dígame. Qué dicha que se animó a venir, Lorna. Siempre estoy animada a venir donde vos me llames. Yo les conté aquí a todos los muchachos, le conté a todo el equipo que usted venía. Aquí está el profesor Rigo, ¿recuerda? Ah, el sábado. Cierto. Gracias, Lorna. Muy emocionado de que esté con nosotros. Aquí le vamos a servir un cafecito, ya casi le traen un cafecito para que tome cafecito mientras charlamos. Lorna, Alex, yo le dije a Alex, vaya a buscar a Lorna para que esté hoy en el estudio,
para que comparta con nosotros, comparta con Alfredo, que es un excelente músico nacional también, ¿verdad? Y tal vez, Lorna, usted quiera contarnos un poquito. Alfredo nos ha estado contando su historia de vida, todo lo que él ha pasado, ha vivido con la música. Tal vez usted también le quiera contar un poquito a Alfredo, un poquito de su vida, ¿verdad? Que nosotros la conocemos muy bien. Yo a usted tengo muchos años de conocerla, ¿verdad? Pero tal vez de que nos cuente un poquito, Lorna, Alfredo, la realidad que se vive en las calles de la capital. Bueno, para empezar, mi ingreso a las calles de San José fue un tanto abrupto, un tanto sin pensarlo. Me tocó que vivir en las calles y noche a noche hay que luchar por sobrevivir. La fuerza pública, la municipalidad, el organismo de investigación judicial pidiendo documentos. Y todos los días pasamos eso desde que inició, no esto, sino desde mucho tiempo atrás, muchos años atrás. Y entonces, pues ahí estamos siempre tratando de sobrevivir y estar día a día con lo que nosotros más o menos estamos siempre. Y siempre esperando que alguien de corazón grande y bondadoso como el de Mauricio nos llegue a dejar algo de comer. Lorna, ¿cuántos años en la calle antes de que uh-huh. Poder haga algunas preguntas? ¿Cuántos años en la calle? Ahorita tengo 16. 16 años. Porque antes yo estaba en el dormitorio de la municipalidad, pero yo tengo un muchacho que adopté como hijo, el cual no sabe leer, no sabe escribir, no firma. Y entonces, como no lo dejaron quedarse en el dormitorio, salí con él, alquilé un cuartito y ahí me fui a vivir con él. Estuve con él ahí como unos 8 meses y el señor nos dijo que debíamos irnos porque subió el costo del alquiler a 120 y no me alcanzaba para pagarlo. Y entonces nos fuimos a partes de Chasis a 6 años. ¿Qué es lo más duro, Lorna? Cuéntale a Poveda y a toda la gente del set. Lorna, ¿qué es lo más duro de estar en las calles de la capital? Bueno, lo más duro de estar en las calles para nosotros siempre fue, o siempre es, la falta de alimento, la falta de ropa de cama, la falta de comida, la falta de médicos, el que la familia nos entienda tal y como nosotros somos o tal y como nosotros vivimos, el rechazo que existe de parte de la sociedad para los habitantes de calle, que a veces pasan tirándonos botellas palos o líquidos. Y entonces, por ese lado, a veces en la madrugada despertamos con un chorro de agua que pasó tirando un carro, o de cerveza o de licor. Y entonces, pues a veces nos despiertan durante las noches. Eso día a día lo vivimos. Entonces, eso es lo que, por mi edad, a mí me afectó un poquito más. Porque entonces ya despertarme a las 12, 1 de la madrugada y luego tratar de dormir otra vez hasta las 5, que es la hora en que nos despiertan, se me hace un poquito difícil. Alfredo, no sé si tiene alguna pregunta para... No, muy bien. Yo le quiero decir, Lorna, que a veces uno se queja de muchas cosas. Uh-huh. Uno no ve un amanecer y siempre quiere más el ser humano, siempre. Siempre uno no se conforma. No, yo quiero los otros zapatos. No, yo quiero el otro carro. Yo en mi caso, yo quiero el otro trombón. Yo toco otro. No, yo quiero el otro. Y uno a veces dice, ve, hay gente, como dice usted, que tiene como camita el suelo o los cartones. Por los cartones. Yo le dije a don Mauricio que yo soy aficionado de San José, a mí me encanta. Uh-huh. Yo siempre paso por ahí, siempre los veo, a veces voy y camino. Uh-huh. Ahí, yo conozco todo eso. Ah, cierto. Y sé lo que pasa, ahí hay de todo. Uh-huh. Y como hay gente de todo, hay violaciones. Hay gente que maltrata animalitos. Y lo más duro es de los focos de droga, de todo lo que hay, ¿verdad? Porque eso es súper, súper difícil, ¿verdad? Entonces yo, Lorna, quiero ofrecerle mi cariño, que es lo único que puedo decirle, mi corazón, como músico, y decirle que don Mauricio, en Chepe Cebaña, hay un apoyo para usted. Y aquí hay otro nuevo apoyo. Muchas gracias. De parte mía, para lo que quieran. Si hay que ir a cantar, lo que sea, poner en mi grupo, Son de Tiquicia, y ayudarles con mucho gusto. Manos que dan, nunca van a estar vacías. Ok, tal vez para aclarar un poco, en ocasiones nos ha tocado presenciar el apuñalamiento de una persona para asaltarle, quitarle sus pertenencias, y, y,
impacta, ¿no? Uno se queda sin saber qué hacer porque es tanta la sangre que corre y los gritos que pegan y durante las noches, hay noches que no dormimos totalmente ni, bueno, ni media hora, porque los asaltos son cada 20 minutos, cada media hora y así por el estilo. Lorna, lo importante, bueno, y que ahora está por acá Alex Goyenaga, ¿verdad? Lo importante de ir a repartir comidas es buscar gente para poder acompañarla, ¿verdad? Como lo que hicimos ahora con la vacunación COVID. Hace unos días que estuve enferma, ¿recuerda que estuve enferma? Sí, estuve muy mal. Y el mismo Alex llegó ahí a la zona roja a buscarla porque estaba con COVID, ajá, ¿verdad? Cierto. ¿Verdad? Estaba con COVID, nos llamó la municipalidad, que siempre nos llama la municipalidad, y me dice, Mauricio, hay una persona aquí con COVID, hay un habitante de calle, y nosotros nos vamos a traerla, a buscarla. A Lorna llegó Alex ahí a la zona roja y se la trajo y estuvo con nosotros unos días mientras se recuperaba. Eso es lo importante, Lorna, de lo que estamos haciendo. El plato de comida, por supuesto, pero lo que viene después. Nosotros pensamos en todo eso. El plato de comida nos acerca a la realidad que viven ustedes para poder trabajar en temas de vacunación, documentación, poder acercarlos a los hospitales, poder acercarlos a albergues, centros de rehabilitación. Hemos rescatado 130 adultos mayores en lo que va de la pandemia con cenas solidarias que repartimos todas las noches. Uh-huh. Esa cena que Alex y su equipo de trabajo le llevan la noche, Lorna, es para poder acercarnos a esas comunidades en vulnerabilidad que están ahí en la capital. Para ustedes es muy importante la comida, claro, pero para nosotros también es muy importante conocerla, conocer sus alegrías, sus tristezas, sus preocupaciones, poder ayudarla, acompañarla también. Ahora estamos con una escuela de arte, Alfredo, ya la tenemos, para mujeres habitantes de calle, ahí en Plaza Víquez, un proyecto bellísimo. Necesitamos profesores que quieran donar ratitos cada 15 días, cada mes, llegar y compartir un taller con ellas, ¿verdad? Va a ser un proyecto maravilloso. Y Lorna este sábado fue e hizo la audición. Ya la hice. Voy a cantarme el coro navideño. Qué belleza. Sí. Ahí luchando y tratando de afinar un poco la voz y tomando jugo de limón y algo para poder soltar. Para hidratarse. Sí. El caso es que, don Mauricio, nosotros ahí, pues, siempre esperándote a vos y esperando a la gente bondadosa de Costa Rica y que acudan a nosotros y que nos ayuden a salir adelante. A mí me quedará tal vez poco tiempo de vida, pero a mi hijo, yo adopté un niño de 16 años, lo estoy criando, lo tengo a él conmigo. Ahorita me preocupa porque debe estar esperándome qué se habrá hecho, dónde estará mi mamá, o qué le pasó, cosas claro, por el estilo. Pero yo siempre le he dicho, si no he llegado es porque ando en algo importante, no te preocupes, yo siempre voy a llegar a tu lado. Muchas gracias, Lorna. Uh-huh. Estamos con Lorna, que es una persona en situación de calle en la capital, que todas las noches nos acercamos a sus realidades. Y estamos con Alfredo Poveda, un tremendo músico, artista nacional. De lujo estamos hoy, de lujo. Y yo no sé, Alfredo, ¿por qué no presenta el segundo tema que va a cantar? Bueno, este segundo tema se llama Costa Rica. Este tema va dedicado a usted, Lorna. Muchas gracias. Y aquí le voy a dedicar uno a capela, ¿está bien? Ah, muy bien. Oh. Esto va para usted. Vale. Nada más. De vuelta. ¿Lista? Lista. Quizá el amor es un sentimiento indescriptible y sin definición. Tú llegaste a mí como un instante, como una broma que el destino preparó. ¿Qué le pareció? ¡Qué lindo! Muy bueno. ¡Qué lindo! Pues yo le tengo también preparado algo a usted y a todos acá presentes. Es muy corto, muy breve, pero es lo que ahorita les puedo decir desde este momento. Y se los voy a cantar de igualmente a capela. Claro. Muy corto, son tres estrofitas o tres partes pequeñas. ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad. Afinada. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. ¡Bravo! ¡Qué manera! Precioso, precioso. Ve la clase de artistas, de gente linda que hay en Chepe. Así y que es. A través de este proyecto tan lindo, yo no lo sabía, pero esto son las cosas que uno se lleva hoy para la casita,
y en el corazón. Definitivamente cosas como estas nos llenan de alegría y especialmente nos hace componer, nos hace hacer letras bonitas para que la gente escuche y que se llenen de la cosa más linda que hay en el mundo, que es la música, que es la armonía de la vida. Así es. Nos vamos con Alfredo Poveda y el tema... Costa Rica. Costa Rica es pura vida, Costa Rica es mi patria querida, una montaña que besa una nube, un jardín lleno de flores y sueños, todo un Edén como un pueblo bello. Costa Rica, Costa Rica, Costa Rica, una voz que entona un canto libre y la esperanza de lleno al futuro, un pueblo en marcha pero sin apuro. Costa Rica, Costa Rica, Costa Rica, se aleja y no de la mata se quiebran, porque aquí estamos en tierra bendita de hombres valientes y mujeres bellas. Costa Rica, se aleja y no de la mata se quiebran, porque aquí estamos en tierra bendita de hombres valientes y mujeres bellas. Costa Rica, de hombres valientes y mujeres bellas. El arena suspira yendo lejos, el sol se pone y el amor se apura, porque la noche lo espera encendida. Pura vida, pura vida, pura vida. Se aleja y no de la maldad se quiebra, porque aquí estamos en tierra bendita de hombres valientes y mujeres bellas. Costa Rica. Se aleja y no de la maldad se quiebra, porque aquí estamos en tierra bendita de hombres valientes y mujeres bellas. Costa Rica, de hombres valientes y mujeres bellas. ¡Vaya! Costa Rica es pura vida, Costa Rica es mi patria querida, Costa Rica es pura vida, Costa Rica es mi patria querida, una voz que entona un canto libre y la esperanza tejiendo al futuro, un pueblo en marcha pero sin apuros, esta es mi patria querida. Pura vida, Costa Rica es mi patria querida, Costa Rica es pura vida, Costa Rica es mi patria querida. Delgadita de cintura, ellos quieren de verdad, de Guanacaste a Puerto Limón, sus mujeres son bellezas sin igual. Costa Rica es Costa Rica es mi patria querida, Costa Rica es pura vida, Costa Rica es mi patria querida. Esta noche aquí cantando me encuentro con Chepe Cebaña, Alfredo Poveda cantando, nos vamos pa'l final de verdad. Y esto es un canto para un pueblo que cambió las armas por los libros, de hombres y mujeres que trabajan día a día por una patria de esperanza y justicia. Esto es Alfredo Poveda y Chávez Cebaña. Que vivan siempre el trabajo y la paz. Continuamos en Chepe Cebaña Live, tercera temporada. Acabamos de escuchar a Alfredo Poveda con la banda de Chepe Cebaña. Tremendo, tremendo equipo se hicieron, Alfredo. Oiga, como nunca. pasamos de los pergaminos del Mar Muerto
al Génesis. Qué bueno, muchas gracias. Muchas gracias, muchachos. Excelente. Sí. Estamos muy contentos. Ojalá un aplauso para la banda. Un aplauso. Claro. A un muchacho, Carlos Ramírez Jr. Es hijo de un compañero mío del Castella, Carlos, papá, Carlos Ramírez. Él nos ayudó, igual que nos... El bajista excelente. El bajista de Son de Tiquicia. Son compañeros de Poveda y él, cuando le conté que íbamos a estar acá, inmediatamente nos ayudó con papeles y todo ahí. Hasta hoy, al mediodía, estaba trabajando, haciendo adaptaciones, porque como ellos son trombones, ¿verdad? Entonces él estaba haciendo adaptaciones para los muchachos y... Qué bien, Rigo, y le dije muchas gracias. Estábamos muy agradecidos. Gracias por el tiempo, Rigo. Quiero reconocer su trabajo a gracias, Carlos. Gracias. Carlos Ramírez. Lorna, para ir terminando la entrevista, cuéntele tal vez a Alfredo y a toda la gente que nos está mirando y acercándose a estas fechas, ¿cómo se vive una Navidad en las calles de la capital? ¿Cuántas Navidades ha pasado usted en las calles de la capital? Y puesto que se acerca todo el tema del coro navideño y vamos a estar trayendo aquí a las integrantes del coro, ¿verdad? Cuéntele, Alfredo, y cuéntenos cómo son las Navidades en San José. Bueno, las Navidades para nosotras en San José o para nosotros los habitantes de calle en San José, de repente se nos vuelve un poco nostálgico, ¿no? Porque recordamos la familia, recordamos a nuestras madres, a nuestros padres y a muchas personas en realidad. Pero hay gente que se encarga, hay personas de buen corazón que se encargan de hacernos felices esos días. Desde iniciando Navidad, pues nos empiezan a regalar tamales. Claro que tenemos un poquillo gordillos a fin de mes, pero no importa, lo comemos los tamales a los que lleguen. Después de ahí hay regalitos de ropita, de alguna otra cosita que entre ellos nace llevarnos ahí donde nosotros estamos. El caso es que de repente somos felices en las calles, de repente se adapta uno sobrevive y uno espera ansioso que llegue alguien y que nos dedique unos gorros y un San Nicolás y un montón de situaciones ahí que nos hace recordar aquellos años. Pero nunca participaba en un coro, Lorna, usted en Navidad. Pues sí. Sí. No te lo había contado, pero yo sí lo he hecho. Ah, qué bueno. Aparte de que pues, sé hacer otras cosas ahí también, pero ahí estoy luchando. Tengo 63 años ahorita y quiero llegar hasta los 70, creo. Lorna, nosotros desde Chepe Cebaña siempre respetamos las decisiones, Alfredo, de los habitantes de calle. Siempre validamos los derechos de las personas en situación de calle. Creemos que tenemos que acompañarlos y respetar sus decisiones. Si Lorna quiere estar en la calle, quiere estar en esa esquina fría, húmeda, tal vez muy humana, tal vez ha encontrado más humanidad de lo que podemos encontrar en otros lugares, ¿verdad? Respetamos sus decisiones. Pero también yo le he dicho a Lorna, cuando Lorna ha estado enferma, me acuerdo que estuve enferma un tiempo, la pulseábamos para que se fuera al hospital con la doctora Almaceda, la directora médica de San Juan de Dios, que siempre me ha dicho, Mauricio, tráigame a las personas en situación de calle que están enfermos al hospital. Y nos cuesta montones acercarlos a los dispositivos de salud. Y Lorna, acá en Chepe Cebaña Live, le queremos dar oportunidades cuando usted me diga, Mauricio, me siento cansada, me siento enferma, o quizás me siento sola. Gracias. O siento necesito compañía. Las puertas del proyecto están abiertas para usted. Okay. Pero también, Lorna, respeto, siempre voy a respetar, y yo sé que todo mundo, todo el equipo siempre va a respetar sus decisiones. Sí. Pero le queremos, en medio de toda esa dinámica que se vive en San José, abrir puertas. Solo Dios, la vida, el cielo, es el quien va a decidir cuándo es su tiempo de dejar San José. Exacto. Algo muy importante para todos los que acá estábamos y para el resto de los que nos verán en el futuro, es lo siguiente, Mauricio, yo adopté un niño y ese niño no lo voy a dejar por nada del mundo. Lo voy a tener conmigo hasta el día en que yo parta. Y entonces, de repente me hace... Las propuestas que me hiciste la otra vez de irme para un lugar donde podría estar con mejores condiciones de vida y una calidad de vida diferente, fue llamativa. Pero mi hijo, ¿qué lo hacía? Claro. No lo iba a dejar en la calle solo. Si ese muchacho que
tiene problemas bipolares, esquizofrénico, depresivo recurrente, no lee, no escribe, no firma. Y de repente tiene arranques de carácter fuerte. Entonces, solo yo sé dominarlo y entenderlo. No hay otra persona capaz de que pueda soportarlo, porque ni su familia lo quiere. Claro. Lo rechazan. En medio de todo esto, Lorna y Alfredo, las puertas siempre van a estar abiertas de par en par, como escribe Bernardo Quesada, un tema precioso que se llama Paso a Paso. Bernardo escribió, aquí lo tuvimos exactamente sentado, Bernardo, cantando ese tema Paso a Paso. Las puertas siempre van a estar abiertas de par en par. Y hay una historia en la Biblia del hijo pródigo, que también las puertas de la casa siempre estuvieron abiertas. Pero también respetamos sus decisiones, Lorna. Lorna, muchas gracias. Con mucho gusto. Por estar con nosotros este ratito. Gracias, Alex Goyenaga, de Escenas Solidarias, por traerse a Lorna. Lorna, por compartir un poco su historia. Y vamos a estar trabajando un montón en Navidad y la vamos a ver en las cámaras con nosotros. Alfredo, no sé si le quiere compartir. No, yo decirle que nosotros tenemos un disco que se llama Villancicos en Salsa. ¿Vieras? Y yo me comprometo, vamos a ver, a llevárselo un día. Ahí con un CD, lo que sea, para que lo escuche. Perfecto. Y ahí y le llega un tamalito. Qué bien. Ah, ella está en partes de chasis. Es que, partes de chasis. Un tamalito, no, dos. Porque mi hijo... Y uno para el hijo. Uno para mi hijo. Exactamente. Exactamente. Y ahí también le canta los villancicos. ¿Ah, sí? Sí. Pues cantaré villancicos. Yo en Navidad estoy preparándome fuertemente para cantar villancicos en alguna oportunidad. Gracias, Lorna. Y gracias, Poveda, por estar con nosotros. Sí. Y ojalá se venga un día estos con los compañeros ahí de la banda, ¿verdad? Claro que sí, sí, sí. Claro, díganles, no, si se vienen acá y... que puedan y... Ellos son muy solidarios. Yo creo que compartir con gente tan linda como ustedes, Rico, con toda la gente, son carguísimas. Músicos muy buenos, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Y Rigo, tal vez nos vamos con unas notas de salsa para despedir el programa, ¿verdad? Chepe Cebaña Live, gracias por compartir con nosotros. Estamos en los temas de vacunación. Continuamos con el campamento Plan Protección Adulto Mayor. Cenas solidarias. Pronto iniciamos cenas solidarias en Cartago. Estamos en San José, estamos en Alajuela, estamos en Heredia. Y pronto iniciamos Cartago. Para todos los amigos que nos miran en Cartago, se pueden contactar a los teléfonos que aparecen en pantalla. Visite la tienda solidaria en Multiplaza Escazú. Estamos ahí en la quinta etapa. Llega ya y conozca los proyectos y sea solidario, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias, Alfredo. Gracias, Lorna. Gracias. Gracias, muchachos. Gracias a Aura, que estuvo con nosotros. Y que Dios los bendiga. Mi gato se está quejando. Chepe Cebaña Live. Que no puede vacilar. Si donde quiera que se mete, oye, mamá, su gata lo va a buscar. De noche brinca la verja. Que está behind the house. A ver si puede fugarse. Sin que ya no pueda ver. Y no tan pronto esté de fiesta. Oye, silvestre felino, tiene que echar a correr. Esto sí es serio, mi amigo. Pero qué lío se va a formar. Cuando mi gatita sepa. Y es tan simple la razón. El que a su gata le cuenta, que el que a su gata le dice, no es nada más que un ratón. De cualquier vaya sale un ratón, oye. De cualquier vaya sale un ratón, oye. Con Lornita bailando, Mauricio que gozaba. Mira, la gente estaba ardida. Que suene la trompeta. Que suene el saxofón. Que suene esa vaina sabrosa. Que llegó Poveda a improvisar. Nos vamos porque Chepe se baña. 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 Sí, señor.